Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para llevarle el panorama epidemiológico. Le pedimos nos acompañe en Televisión Digital por el 9.1 en redes sociales oficiales de la Corte B y frecuencias radiofónicas. Asimismo, le recordamos que este ejercicio lo encabeza el Gobierno del Estado de Oaxaca y lo coordina con los servicios de salud del Estado. También aprovecho para saludar a mi compañero Yolis Laman Karkova en la interpretación de la lengua de señas mexicanas. Y para conocer las cifra de esta noche, cedemos ya la palabra al doctor José Francisco Atilano Figueroa. Él es coordinador estatal del programa de vacunación universal de los servicios de salud de Oaxaca. Doctor, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. El panorama estatal de enfermedades respiratorias por SARS-CoV-2, 80.263 casos notificados, 47.572 casos confirmados, 3.793 defunciones. El panorama jurisdiccional. Valles Centrales, 32.208 casos confirmados, 1.900 defunciones, 85 activos. Jurisdicción número 2, ISMO, 4.196 casos confirmados, 679 defunciones, 70 activos. Jurisdicción sanitaria número 3, 2.944 casos confirmados.

220 defunciones, 5 activos. Positivos por municipios: municipios con casos nuevos, 30, que presentaron casos nuevos, 61. Los positivos por municipios son Oaxaca de Juárez, con 15 casos nuevos, Salina Cruz, con 9 casos nuevos, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 5 casos, Santo Domingo Ingenio, 4 casos. San Antonio de la Cal, dos casos; San Pedro ambusgos dos casos; San Pedro Mixtepec, dos casos; Santo Domingo Tehuantepec, dos casos; los demás municipios con un caso presentaron solo caso. Casos confirmados por grupo de edad fueron 47.572 casos confirmados, de las cuales 21.285 de 25 a 44 años, 7.612 de 50 a 59 años, 6.357 mayores de 65 años, por sexo, 52.8% hombres, 47.2% mujeres, por tipo de atención, 7.873 hospitalizados y 39.699 ambulatorios. Casos confirmados por institución. Servicios de salud de Oaxaca, 31.901, IMSS 9256, ISTE 2962, IMSS Bienestar 1883, Sedena, 696, CEMAR 295, Pemex, 266, otros

546 de 60 a 64 años. Por sexo, 64.7% hombres, 35.3% mujeres. Las comorbilidades asociadas: 35.6% de diabetes, 40.7% hipertensión arterial, 21.1% obesidad y 6.7% insuficiencia renal. La ocupación. Hospitalaria, en Valles Valle Centrales es el 14.7%, en el Istmo 21%, Tuxtepec 20%, Costa 13.7%, Mixteca 3% y Sierra 0%. De, de los totales fueron este, de las camas disponibles son 400, 416 y de las ocupadas 74%. De los centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada es el Hospital General de Zona 1 IMSS, Hospital Regional Presidente Juárez del Liste, Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso de, la, de los SSO, Centro de Salud Urbano Número 1 de los Servicios de Salud, Hospital Móvil SSO y Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Gracias. Doctor José Francisco, muchas gracias en esta noche por presentarnos el panorama epidemiológico y seguimos recordándole a las y los oaxaqueños que independientemente del color del semáforo epidemiológico es importante que nos sigamos cuidando todas y todos. Y llegamos así a la parte final de este informe. Gracias por habernos acompañado. Las y los invitamos a continuar con la programación de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Muy buenas noches.